el descenso de una carretilla. Ok, amigos de YouTube, placer y gusto saludarles nuevamente. Yo soy Nacho, me dice el Monaguillo Musical, la unidad reportera de Traileros Cachimberos de Corazón. En esta ocasión nos encontramos en compañía de el señor Junior. Buenas tardes, Junior, ¿cómo estamos? Saludos. Buenas tardes, saludos. ¿Dónde nos encontramos en este momento, Junior? Bueno, estamos trabajando en la puerta de Santa para la Mazatlán Durango Autopista. Ah, esta es la famosísima Supervía Mazatlán Durango. Esa mera, la misma. Oye, Junior, sí que están feas las bajadas, ¿no? Por lo que puedo ver. No, pues están bien mal hechas, pues. Necesitamos trabajar más duro por este lado. Ah, órale. Estas pendientes se ve que están algo prolongadas, tienen un grado de dificultad. Muy inclinado, ¿no? ¿Hay peores o todas están iguales que esta? No, hay peores. Esto es lo mejorcito ahorita porque agarramos carretera, pero hay tramos de mucha terracería, de pura terracería de 6, 11, 15 kilómetros. De largo, pura terracería. Pura terracería. Todo pendiente, subidas, bajadas, curvas, voladeros, cerros por otro lado, ¿cómo están? De todo, hay de todo. Voladeros, bajadas muy inclinadas, fácil para quebrar un carro, todo. Me estaban diciendo que con lo inclinado de estas pendientes también se reventaban los diferenciales, ¿es cierto? Seguido traemos puros diferenciales de 46,000, el menos de 44,000 libras. De 44 a 46,000 libras de los más grandes. Así es. Y aún así revientan por la presión o la bajada, el frenado. Por las bajadas. ¿En qué cambio vienes bajando ahorita? En tercera. Tercera. Para transmisión de 18. De 18 velocidades. Freno de motor, obviamente. Freno de motor. ¿Qué camión es el que estás conduciendo? Un International 2005. International 2005. ¿Tienes mucho con él? Tengo un año con él. ¿Un año? Yo tengo tiempo conociéndote, Junior. Y desde que te conozco, bueno, yo recuerdo que en alguna ocasión me contaste que también antes conducías camiones de carga. Digo, obviamente también traes camión de carga ahorita, pero andas ahorita en lo que le llaman los camiones de volteo, las carruchas. ¿Anduviste mucho tiempo en la carretera? Ah, sí, afirma, tuve mucho tiempo. Nomás que no me gustó. La manejada en los trailers nunca me gustó. ¿No te gustó? Aquí está mejor el pago ahorita. Sí, ahorita ya está. Hay muchísima competencia desleal, tanto como empresarios, como transportistas, como compañeros también que andamos en la carretera. Por tumbar el trabajo a una empresa, llegan ellos y cobran más barato y lo único que hacen es echar a perder el negocio. Por lo tanto, nosotros como operadores trabajando por un porcentaje también ganamos mucho menos. ¿Te va mejor aquí en los volteos entonces? Sí, lejos. ¿Estás en tu casa, sobre todo con tu familia? Así, diario. ¿Algún saludo que quieras enviar para la gente que está viendo este video en el YouTube? No, pues un saludo para todos los que nos están viendo y lo invitamos a que conozcan la supercarretera que estamos haciendo aquí de Mazatlán a Durango. Ok, gracias, Junior. Oye, Junior, bueno, yo sé que vas a recibir muchísimos comentarios con este video debido a la información que nos estás proporcionando. Yo quiero saber, ¿te ha tocado trabajar en el puente Baluarte que se encuentra ahí entre los límites de Sinaloa y Durango, ahí por el Palmito? Sí, sí he trabajado. Una de las partes muy más peligrosas que ha estado pasando ahí. Cuéntanos, háblanos del puente Baluarte. No, pues el puente Baluarte, para poder llegar a él, sobre la carretera internacional, la federal, haces aproximadamente una hora y media para llegar al puente Río Baluarte. Una hora y media para llegar, desde que te sales de la carretera y entras pura brecha, pura terracería. Pura terracería. ¿Cómo están? ¿En qué condiciones se encuentra ese tramo? Bueno, cuando recién empezamos hubo bastante accidente, bastante camiones volteados, ¿no? Quebrados, volteados, rodados. Ahorita ya la carretera está en muy buenas condiciones, más ancha y todo. Para circular. ¿Cuánto hace que empezaron ese tramo? Pues ya tiene 2 años que empezaron el tramito ese. Y desde que empezaron, tú tienes los 2 años aquí en la sierra. Así es, desde que empezamos aquí estamos. Constantemente, todos los días.
Sí, constantemente, ya ve el Día de las Madres, trabajamos, todos los días estamos trabajando. Eso es lo que tenemos, que como camioneros no trabajamos, ya. Los camioneros no solo abarcan los camiones o el Servicio Público Federal de Carga, también incluye pues, los volteos, las Nissanes también, ¿por qué no? Los que andamos en carretera todo el tiempo, sobre todo que ustedes son una parte muy importante en el desarrollo de la economía del estado, como permisionarios o como fleteros que son en la transportación de los materiales de cuando tumban, vuelan los cerros, cuando rellenan los acantilados y todo eso. Pero sigamos con el puente Baluarte. ¿Lo has visto de cerca o has estado retirado de él? No, hemos trabajado hasta abajo de él, donde están las piletas, donde comienzan los muros para que detienen el puente Río Baluarte. Ahí hacemos los muros y de ahí estamos abajo de él. Todavía no hemos podido pasar por arriba de él porque no está terminado. No están las viguetas todavía entonces. No están las viguetas. ¿Qué altura se supone o se dice que va a tener ese puente en su parte más alta? Fíjate que sí lo sé, ahorita no lo recuerdo, pero está muy alto. ¿Kilómetros son? Ok, ¿de altura? De altura. ¿O de largo, de longitud? No, de altura es como, pues del río se ve muy, muy pequeño el puente, de largo, de alto. Ajá. Pero no sé, no tengo idea. Ok. Bueno, yo paso por ahí, cuando viajamos, vamos rumbo a Durango. Ahí dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno Federal construye el puente Baluarte, el cual dice que tiene una longitud de 2.184 metros. Cuando habla de longitud se refiere a lo largo. Pero yo he visto en documentales, en el periódico, en entrevistas que hacen, que en su parte más alta va a tener una altura de 450 metros. ¿Será cierto o sí serán los kilómetros, como tú dices? Bueno, así como te decía, no recordaba, ¿no? Pero sí son como 400, 500 metros. De pura altura. De pura altura. Caída libre. Caída libre, al puro río. Se supone que va a ser el puente colgante más alto y más grande de América Latina, ¿no? Ah, bueno, eso es lo reporte que nos pasan a nosotros para leerlo y verlo ahí. Ok. ¿Cuántos pilares va a tener este puente? Desde la base hasta el extremo posterior. Bueno, yo cuando me vine, porque ya me tocó trabajar otro tramo de Palmito hacia Santa Lucía. Ajá. Llevamos hechas tres pilas para empezar por acá y tres pilas al salir de aquel lado. Faltaban las del medio, las centrales. Faltaban las centrales, no sé, yo me imagino que han de ser otras ahí más. ¿Hace cuánto que fue que hicieron las primeras tres? Te estoy hablando de un año y medio, ponle. Un año y medio. Oh, ok. De modo que es un camino bueno. Ahorita, como dice, ya pues ya lograron despejar muchísimo obstáculos que tenían ahí para llegar hacia el fondo del puente, hacia los extremos de donde empieza y donde termina. Por lo tanto, el camino ya no debe ser tan peligroso y extremoso como lo estaba en un principio, ¿verdad? No, se afirma, o sea, ya peligro ya no hay. Ya no hay. Y en las lluvias, cuando es temporada de lluvias, ¿cómo le hacen para bajar por las terracerías? Ah, bueno, cuando vemos nublado, cualquier goteo se para uno, o si tiene chance de salir a la carretera, se sale uno de ahí porque un derrumbe te entierra un carro y ha pasado, pues una resbaladilla, una bajada mojada, se atraviesa, se voltea. Ya no ha pasado de todo tipo de accidente aquí. ¿Cuántos accidentes tienes conocimiento que ha habido? De perdido, piedras rodadas del cerro que le caen a los carros encima, unos tres. ¿Muertes? Que no son carros que trabajan aquí, son carros que pasan sobre la carretera y se derrumban con el mismo trabajo que estamos haciendo. Ah, ok. Y de nosotros mismos, de los camiones de volteo, hemos tenido accidentes aproximadamente de unos 15 volteados. Unos tirando, se voltean. Uno sobre la marcha, se costalean. Y el más pesado fue el de Luis. El hermano de Javier. El hermano Javier rodó como 60 metros. De caída libre. Sí. Ok, bueno amigos, pues ese monaguillo musical desde Mazatlán, Sinaloa, México. Me despido, nos vemos en los próximos videos con el Junior. La duración máxima de YouTube es de 10 minutos. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Monaguillo Musical de Trelos Cachimberos de Corazón. Despídete, Junior. La vemos. Saludos a los amigos todos de YouTube, dile. Saludos, amigos de YouTube. Saludos, Junior. Gracias.
Bueno, pues saludos a nuestros amigos de YouTube, de parte de Monaguillo Musical, a todos nuestros seguidores de Traileros Cachimberos de Corazón. Estamos en Facebook también. Próximamente estaremos en Twitter para que nos sintonicen y escriban sus tweets en esos, en esas redes sociales. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube porque necesitamos que nos ayuden y colaboren para con nosotros. Se requiere una cantidad mínima de 500 suscriptores para poder solicitar la participación en un programa. Mientras no tengamos los 500 suscriptores, no podemos solicitar dicha aplicación. De modo que, amigos, por favor, si les gustan nuestros videos, suscríbanse, apóyennos calificando los videos, comentándolos, ya sean críticas buenas o constructivas, como quiera que sea. Esperamos la buena participación y el apoyo de todos ustedes. Seguimos en la carretera, en la construcción de la supervía Mazatlán-Durango. Estamos en la colaboración de los famosísimos Picapiedra. En este momento me encuentro arriba de la unidad de Junior, que ya lo vimos en un video anterior donde nos hablaba un poco sobre la dificultad de este tramo en construcción muy importante, el cual ya tiene 2 años. Bueno, vamos a darle entrada ya a Junior ahí para que hable su trabajo, mientras nos vamos a limitar a verlo, no le vamos a preguntar ni le vamos a decir nada para que se concentre. Voy por abajo de la bóveda. El checador. A ver, Javiercillo. Acabo de encontrar a Javiercillo ahí. Están buenas estas bajaditas, ¿no? Sí, oye, Junior, ¿y cuando pasa la pipa regando, qué onda? Bueno, no bajamos cargados, le hacemos la lucha de bajar vacío. De vacío. Subir vacío para quitar otro el lodo, ya que el cargado baje más con más movilidad, no resbale. Cargado sí resbala, ¿no? Sí. Aunque sea un bañito ligero, algo superficial. Sí, o sea que la fuerza, tenemos que parar el cargado. ¿Aquí le dicen la bóveda? La bóveda, vamos rumbo a la bóveda. Ah, ok. Vamos rumbo a la bóveda entonces. Seguimos descendiendo. Por ahí bajamos ahorita, y van los compañeros que acabamos de encontrar, ellos van subiendo. Allá hasta arriba se puede ver cómo vienen los portales allá. Y ahí se ve la altura de cómo vienen. ¿Cuánto viene? 85.
cargando, donde cargan agua las pipas, ahí voy a entrar. ¿Tampoco en ese charquito llenan las pipas? En el charquito. ¿Y sale mucha agua ahí o qué? Un manerito todo, pero lo vacía. Ah, sí. La pipa lo vacía, la bola ya está llena otra vez. Oye, Junior, ¿todo esto rellenaron ustedes? Sí, desde allá, desde la... No, puede ser cuántos metros delante de allá. Desde la punta. Oye, sí que son... ¿Cuánto viaje le calculas? ¿Miles? Millones de viajes. Millones de viajes, asco. Este es el nivel que va a llevar la carretera. Sí. Aquí va a pasar la supervía entonces. Sí. Allá donde va la pipa, ahí va un túnel. ¿Ya lo hicieron o apenas lo van a...? Ya, no lo han terminado de abrir porque está la carretera arriba. Tiene miedo que se derrumbe la carretera al tronar la salida. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a hacer la desviación por aquí o qué? Para la carretera por aquí. Mientras bombardean ahí. Así es. Bueno, queremos aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros seguidores que por ahí me han solicitado a través del Messenger que cuando haga un video, pues que le mande saludos. Y bueno, pues yo quiero mandar saludos a todos ellos. No voy a decir nombres porque ya son muchísimos. No quiero que se vayan a sentir mal si me falta alguno. De modo que saludos para todos ellos. También les queremos hacer la invitación para que visiten nuestro sitio web en internet en www.trileroscachimeros.tk, donde podrán encontrar información muy importante asociada y relacionada a lo que son los camiones, las carreteras, los viajes, las empresas, las rutas y todo eso. Actualmente nuestro sitio se encuentra en construcción y actualización. En los últimos días acabamos de agregar la información importante y referente a los trámites necesarios que se tienen que hacer ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para gestionar las licencias federales en sus diferentes modalidades de transporte o categorías. Les recordamos que a partir del 21 de abril del 2010 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes amplía la vigencia para dichos documentos, las licencias federales categorías A, B, C, F y D. Van a poder refrendar cada 5 años. La única licencia que va a tener una vigencia o un periodo más corto, que sería de 3 años, es la de materiales y residuos peligrosos, categoría E. Entonces repetimos, la licencia categoría E de materiales y residuos peligrosos va a refrendar cada 3 años, va a tener una vigencia de 3 años. La categoría A, para transporte de pasaje. Categoría B, que son carga general. Categoría C, para Rabón y Thornton. Y la categoría F, para taxis del aeropuerto. Además de la categoría D, que es guía de turistas, van a refrendar cada 5 años. Toda esta información está publicada en el sitio web de Cachimberos de Corazón, con referencia en el Diario Oficial de la Federación, publicado el 21 de abril del 2010. No se paran los reyes, ¿eh? No. Yo quiero ver al banderero, pues. Y si lo ven, lo mandan a la goma también. Sí. Ahí vamos para arriba otra vez, Junior. No se olviden calificar los videos, comentarlos y suscribirse al canal de Cachimberos de Corazón, Monaguillo Musical, Unidad Reportera.